puente del Paraná de Las Palmas. ¿Saben por qué? ¿Por qué no nos dejaban pasar el puente? Por eso. Por humo. ¿Ven que no se ve nada? Humo de quemas, ¿eh? Señores que queman humedales y nos complican la vida a todos. Peor la pasa la gente que tiene que respirar. Vivir respirando es un olor insoportable, esta porquería. Para que se enriquezcan un par de personajes a costa de hacer que la gente viva respirando esto y quemando pastizales y la casa de diversas formas de vida. Miren. Estas cosas tienen que parar. No podemos vivir en una Argentina donde pasa esto. No podemos vivir con gente que se adueña del terreno, quema islas, pone su ganado allí, después reclama derechos como propio. Bueno, en fin. Tristísimo. Acá estamos intentando dar a difusión una bondad turística de Entre Ríos como provincia a visitar y demás. Y bueno, todavía seguimos en territorio bonaerense, no hemos cruzado el Iguazú, pero esto viene de largo. Así que Buenos Aires, Entre Ríos, muchachos, hay que aflojar con las quemas, las autoridades tienen que hacer algo. El origen de estos fuegos tiene nombre y apellido, ¿eh? Así que búsquenlos porque no se puede. Miren esto. ¿Cómo fomentas el turismo de una provincia donde pasa esto? Si venís a pescar al Paraná Iguazú, a todo Entre Ríos, tenés que parar acá. Puesto de venta El Dorado. Mirá, bebida, hielo, pan, leña, carbón, carnada viva. No lo podés dejar de reconocer si tiene ese tremendo cartel. Miren, estamos casi subiendo al puente. Ahora vamos a entrar. A ver por dónde la corrediza está para acá. Mirá. Claudio. Bueno, Claudio. Estas son las ganadoras. Estas son las ganadoras. Bien ahí, ¿eh? Vamos, la vamos a convertir en dorados, ¿eh? Ojalá. Gracias, querido. ¿Y esta? ¿Anda bien? Esa para la voz. Probada, ¿no? Sí. Boga y carpa. Gracias, Vilma. Bueno, amigos. Al bajar el puente, doblamos bien a la derecha, venimos como camino al río. Pasamos así por este lado del puente, el costado izquierdo. Para Marinas del Iguazú, que es el lugar de donde vamos a salir, ¿eh? Para allí está el río. Ahora en breve vamos a tener un desvío a la izquierda y seguimos por ese camino hasta la marina. Así que aguanten un poquito que ya doblamos, pero hay que transitar con cuidado. Es un camino poseadito, transitable. Giro a la izquierda. Luego mantente a la izquierda. Y mantengo a la izquierda. Ahí está, perfecto. Ven, puente, allá el Paraná Iguazú y acá doblamos. Cartelito que dice La Torre. Bueno, ahí. Y llegamos a este lugar que dice Yacht Club Iguazú. Aquí es el barrio náutico y marina donde vamos a salir de excursión. Miren qué lindo. Bueno, la cuota de inconvenientes ya la cumplimos con creces, con el gran parate arriba del puente por el tema del humo. Buen día. ¿Se van sin mí ya? ¡Qué bárbaro! Bien ahí. Bueno, después de los 1500 problemas que tuvimos, estamos en el río por fin. Con Fabio Rodríguez, nuestro guía del día. Buen día. Buen día. Y ahí no, el señor que viene a robar un banco de Salem. De línea Salem. Amigazo. Por lo imposible, vamos este año. Por lo imposible, vamos a buscarlo. Se ha cotizado una especie que antes era el pan nuestro de cada día, pero ahora no está en ningún lado. La vamos a encontrar. Vamos a buscarla y hay que ir. Vale. ¿Qué pescó mi viejo? Doradillo, mirá vos, eso es vida, viejo. Bueno, hermosura. Mirá lo que te tomó. Arribita.
Grande, Ale, querido. Hermoso. Bien. Fernando, ¿qué tiene ahí que salta? ¡Oh! ¿Te tomó un paseante? Un paseante. Qué locura, ¿eh? Ya lo que es eso, doblete de doradillo. Nada. Esto es la alegría de la temporada que viene. Y de esta también, ¿eh? Porque ya ahí yo pago, ¿eh? Ya por esto vengo. Mirá qué lindo, mirá qué lindo. Bueno, arriba, muchachitos, mirá qué lindo. Esperen que les hago ahora una linda foto a ambos. Mirá vos. Tanta vida, tiene el río. Tanta vida. Mira. ¡Ay! Se fue. Justito este lo enganché. Payo Worm, que funciona para todo. Hay doradillos también. Impecable. ¡Qué belleza! Un placer, ¿eh? Nos estamos divirtiendo con estos muchachitos, esperando que caliente un poquito el agua, pero las talus ya se mostraron erráticas. No, no están atacando con firmeza, pero ahora nos vamos a mover un poquito y las vamos a encontrar. Mientras tanto, acá, a pura diversión con los pequeños lingotes. ¡Mito! Chau, que te vaya bien. Gracias por todo eso, salpícame. Qué lindo, mucha vida. Mirá, mirá lo que son ahí. Esto es vida. Me comerán las patitas del señuelo, de la goma, pero esto es vida. Qué alegría volver a ver estos doraditos. Increíble. La nueva cuchara Spinit, cañita Spin Carbon, un clásico que a mí me encanta. El nuevo ripsito Exa. Vamos a ver si hay doradillo. Ahí está. Ahí. Vamos. Están, ¿eh? Bueno, amerita un tirito más. Están allá al fondo. Ahí está, esto es lo que vine a buscar. ¡Ay, zafó! Amerito un tirito más, Se fue. Ahí está. Esto vinimos a buscar, Esto vinimos a buscar. ¿Y qué me la iba a dar si no un payo worm? ¡Qué señuelo! Mirá qué lindo. ¿Cómo cuesta encontrar tarariras, Gracias acá a nuestro guía Fernando. Sanita, hermosa, preciosa. Tarariras sobre todo. Mirá qué colita, qué remo hermoso. ¡Por fin una! Nos venían haciendo la pera. Bueno, chiquitita, pero vienen las mejores, ¡Una afuera! ¡Vamos! Las talus. Se va mi amiga, mirá. Eso. La primera cuesta más, ahora entran todas. Estos doradillos con un equipo ultra liviano, les aseguro que son un placer. Qué belleza ver tanta vida siguiendo acá abajo con este señuelito. Impresionante, miren lo que es esto. La maquinita cazadora. Por supuesto, desanzuelado y devolución. Ahora lo largamos. Gracias. Grande, mi querido amigo. Ay, la cancha de Boca casi. Fuera, A ver. ¡Adentro! Hermosor de tararira, mi amigo. Mirá qué gordita que está. Muy linda. Mirá cómo te quedó la rana arriba. Bueno, mi querido amigo Fabio. No sé por qué le mandaba a Fernando antes. A ver, Lucila. Qué lindo cuando zapatea, muy bien, esta linda tal, ya empezamos. Bueno, a ver, hace una pose de hombre, dale. Así estaba todo atravesado. Ahí va, ahí está. Esto vinimos a buscar, mi querido amigo, tararira, muy bien. Costó, viejo, Costó, viste. Espere, si hay. Estos son atrevidos, miren que se come lo gigante que se come. Y bueno, acá estoy con mi equipito, la Blue Rider 2 de Spinit. Cañón haciendo bite entre tararira y tararira. Salen estos muchachitos que destrozan todos los señuelos de goma. Se va, gracias. Dale, vos sacá, que ya estamos peleando. Dame el boca porque se va. Sí.
Ya arrancó el festival de tarariras del líder. Sacala adentro. Ahí está, adentro es adentro. Y entonces tenemos a mi amigo acá con su taranga y a mi amigo acá con su taranga. Y Obolugino está filmando. muy bien, amigazo. Pónganse los dos ahí, vamos para la foto. Qué postal hermosa, chicos. Qué linda tarde de pesca de tararira. Esto vinimos a buscar. Hicimos un quilombo en el bote. Las tarariras son así. Nos ponen de buen humor. Eso. A ver, chicos. Qué belleza. Qué belleza. Tratá de estar a la altura del boni. Eso. Nico, cualquiera te mando. Vamos, ahí, Fabio. Se llama Fabio el tipo. Fabio, se llama Fabio. Guía. Guía de pesca, ¿qué teléfono? 23-61-16 de Campana, 3489. De nuevo, lento. 3489-23-61-16 de Campana. Y en español, ¿vale? Despacito. Bien ahí. Vamos, muchachos. No se alcanzó otra vez. Voy. El Hunchback. Voy. Tiene todo lo triple. Dame un segundo y le devolvemos el tiempo. Eso, sí, que nada. Porque arreglas acá. Qué lindo me agarra arriba. A ver, los muchachitos. ¿Qué pasa acá con los amigos? Vamos abajo, un toque. Bravo, chicos. Empezaron las taru. Vamos por la mía. Pero menú del día, están por todos lados los chiquititos y ya no son tan chiquitos, lindo pescadito. El año que viene va a estar muy divertido que todo esto tenga un kilo, dos kilos más. Abajo, claro, querido Fabio. Bueno, muchísimas gracias por este día de pesca áspero, como está la temporada de tararira, pero gracias a eso conocí una cantidad de lugares impresionantes. Sí, estuvo muy bueno, la verdad que se costó, pero pudimos acá. Eso, bueno, fue lo importante. Eso fue lo importante, ese era el objetivo. Disfrutamos el día, nos sacamos las ganas por lo menos de sacar. Con artificial. Con artificial. No es lo mismo que venir con la carnada. Ni con carnada. La explosión de vida que tiene el río con los doradillos. El futuro. El futuro. El futuro. Acá dentro de unos años va a ser algo que. Muy bueno para. Y si nos queremos divertir ahora en ultraliviano, como hicimos hoy, realmente. Toda la modalidad de fly y todo. Esos sitios que nos llevaste, de agua clarísima, veíamos los ataques de los dorados, uno corriendo a otro cuando se estaba prendido. Una locura. Una locura, eso. Gente, gracias también a Ale Pérez, nos está filmando. De corazón, un día hermoso, salió una nota bárbara. Y bueno, nos vemos la próxima, ¿eh? A ver con qué especies, porque acá hay de todo. ¿Cuánto duró la pasada? ¿Un? ¿Y 10? 5 minutos creo que íbamos. Lo largamos hace 200 metros. Thank you.
Bueno, vamos a levantarlo, negro.